Jueves 23 de agosto, la industria se calmó un poquito porque Gamescom ya se está acabando, como que ya les van a mimir, pero aquí estamos informándolos como siempre. Mi nombre es Mike Reyes y esto es Atomix News. Me encanta la suculencia, les encanta la suculencia, hay juegos suculentos y esta es una noticia de ellas. Y es que por fin ya sabemos la fecha de lanzamiento de Senran Kagura Reflections para Nintendo Switch. El juego ese donde vas a tocar acá y te vas con la manita. El título estará llegando a la eShop del Nintendo Switch, o sea, ojo, solo lo van a vender en formato digital el próximo 13 de septiembre. Y tendrá un precio de $10, porque pues, es un juego barato, no tiene muchas cosas, solamente vas a tocar ahí a las niñas. Qué fuerte. Al momento de su lanzamiento, el título solamente contará con una chica, que es Asuka, que todo el mundo ya sabe. Pero también estará disponible para su compra Yumi, que es otra chica igual de guapa, y va a costar $10, o sea, $20 por dos monas. Y como si eso no fuera suficiente, en las próximas semanas se irán añadiendo más, que seguramente costarán $10, o sea que al final vas a pagar $100 por un juego de nomás a tocar monas chinas. Está bien, ¿no? No puedo mover las cejas, güey, no me sale, güey, qué malo. ¿Y qué creen? ¿Qué? ¿Qué creen? ¿Qué? Va a haber Nintendo de Direct el martes. Pero de juegos indies. Y sí, así como se los acabo de decir, mientras que en Europa liberaron un Indie Showcase, América también tendrá el suyo propio el próximo martes. Este se realizará el 28 de septiembre a las 11 a.m. de la mañana, hora de México, váyanlo apuntando. Y se enfocarán en mostrar todos los juegos indie que llegarán al Switch durante el verano. Ojo, el verano, o sea, estamos en septiembre, octubre, a lo mejor noviembre, pero pues eso ya no es verano, eso es otoño. ¿Qué títulos veremos? No lo sabemos, pero si lo están manejando aparte del showcase que hubo en Europa por Gamescom, es porque seguramente viene algo muy interesante. Habrá que seguirlo de cerca. La comunidad wowera de World of Warcraft está vuelta loca con la expansión de Battle of Azeroth. Y tanto es esto así que el título ya se convirtió en un éxito de ventas para Blizzard. La compañía californiana reveló esto por medio de un comunicado, al decir que esta es la expansión que más rápido se ha vendido en la historia de la franquicia. Pero ¿de cuánto son sus ventas? Aunque los números siguen en aumento, de entrada se reportó que las primeras ventas fueron por 3.4 millones de unidades. Así es. 3.4 millones de pelados están jugando Battle for Azeroth. Bien por ellos. Pero lo que más sorprende de todo esto es que se logró tal cifra de ventas desde el 14 de agosto. O sea, estamos a 23. Una semana, güey. Una semana y pico, 8 días, 9. No, es tan bárbaro la comunidad de la PS Master Race. Juegan otra cosa. Hay muchos juegos, ¿no? Pero volviendo a cosas de consolas, la firma NPD dio a conocer el reporte de ventas mensual de julio. Vamos a llegar a septiembre y apenas dicen números de julio, pero eso no importa. En este se reporta que Octopath Traveler, el nuevo JRPG de Square Enix exclusivo de Switch, fue el juego más vendido del mes. Oye, güey, eso no es Japón, es América y un RPG en primer lugar. ¡Qué chingón! Tristemente no dieron números, por lo cual no sabemos cuántos títulos lleva vendido en nuestra región, que seguramente ya son millones. Pero para que se den un quemón, el título venció a otros juegos populares que siguen vendiendo como pan caliente, como GTA V, Mario Kart, God of War. O sea, América se volvió loco por Octopath Traveler. ¿Y quién no? Está muy chido, jueguenlo. Ahí está la reseña de Defa. Y la última nota del día no se relaciona con videojuegos, pero sí con una serie de TV que le gusta a muchos gamers. Bueno, eso dice. Warner Bros. TV, la CBS y Chuck Lorre, el productor, anunciaron que la serie de The Big Bang Theory terminará el próximo año. La 12ª temporada será la última en la cual veremos a Sheldon, Leonard, Penny y compañía en estas irreverentes aventuras de gente geek, nerd, no sabemos. Raros. ¿Por qué? ¿Por qué pegó, güey? Si la gente así es chida. Pero como sea, la serie acabará en el próximo mes de mayo. Y es así como terminará, después de 12 años, una de las series más populares de los últimos años. Estoy a su fin. Y es así como llegamos al final de las noticias de hoy. Como siempre, la invitación está abierta para que le den like al video, suscriban al canal donde sea que esté el botón, dejen su comentario y chequen los otros videos del canal. Y obvio, no se olviden de visitar atomix.bg porque hay muchas noticias, reseñas y varias reseñas las que se vienen próximamente. Les van a bien, les van a gustar. Mi nombre es Mike Reyes y esto fue Atomix y nos vemos la próxima semana. Jueguen mucho y descansen porque yo tengo sueño.